de la semana. Las voces que vais a oír durante la retransmisión son las de Miguel Ángel Román, aquí presente, y DJ Mario. Tenemos por delante una batalla de Squad Battles, que es una competición que nunca decepciona. Menudo partido de fútbol tenemos por delante. Ojalá que veamos un encuentro con muchos goles. Todo preparado para ver un gran partido. Difícil prever el resultado, pero está claro que tendrán que estar a su máximo nivel si quieren tener posibilidades de hacerse con la victoria. Mucha suerte a los dos equipos y a jugar. Pasemos ya al 11 del Founders. Alex Remiro es el elegido en portería. Y sí, estará en la zona de creación junto a Alex Berenguer como extremo. Y buscarán hacer daño a la defensa con dos puntas para intentar crear situaciones de peligro en el área. Bien hecho, y esto sigue. Oportunidad para Diogo Jota. Pues se le ha ido por un pelo. ¡Guau! Tiene medida la portería al milímetro, lo ha visto clarísimo. Hoy el equipo visitante sale con el 11 de gala. Se mueven en zona peligrosa. Pues no lograron culminar la jugada. Pierde la bola. Rice. ¡Atención! ¡La va a tener! ¡Y está dentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ya tenemos el primero del encuentro! Toma, ahí tienes ese golazo repetido para que aprendas a definir qué forma de culminar ese mano a mano. El equipo de casa se pone 1-0. Reanudará desde el lateral. Iván Andrés. Es Alex Berenguer. Alba Redondo. ¡Sí, señor! ¡Así se regatea! Intercepta la jugada de ataque. ¡Qué inteligente cortando ese pase! Buena defensa que ha hecho que salga del campo. Alba Redondo. Marta se mueve en ataque. ¡Atención que Aspa va con todo! ¡Se cuela! ¡Gol! Aquí nos pone la repetición de la jugada. El pase al hueco ha sido de categoría. Muy fino para marcar el gol, buscando el golpeo con el interior para mandar la pelota al fondo de la red. Y pone distancia de por medio, 2-0. Ferran Torres. Y con esto termina el ataque. El príncipe de las bateas. Diego Aspas. Ojito que no suelta el balón. Acabará esto en gol. Una parada providencial. Sigan las indicaciones para abandonar el estadio de manera ordenada y civilizada. Para Saúl Ñíguez. Bryce Méndez.
recuperan el balón. No sé qué ha hecho ahí. Regala la pelota. Recupera la posesión. Zurkowski va al ataque y tiene apoyos. Pelota para Ferran Torres. Esférico para Blažević. Fuera de ahí con esa pelota. Le pegó con mucha fuerza, pero con poca puntería. Ese tipo de disparos es muy difícil colocarlos y muy fácil que terminen en el último anfiteatro. Isi Palazón. La juega Yago Aspas. Ocasión muy clara. ¡Gol! Hoy no hay quien les tosa. Hoy no tienen rival. Otro que sube al electrónico. No sé tú, pero yo me lo veía venir, la verdad. Tras tanto tiki-taka y tanto desquiciar a sus rivales, acabaron por terminar bien la jugada. Esto parece un déjà vu. Estamos en la primera parte y ya han sacado desde el centro unas cuantas veces. Varela. Llegamos casi al final de la primera parte y el equipo de casa saca mucha ventaja. ¿Qué te ha parecido, Mario? A ver, la afición tiene que irse muy contenta con el juego que ha desplegado su equipo en la primera mitad. Me atrevo incluso a decir que esto está sentenciado. Así que ahora pueden aprovechar para darle minutos a futbolistas menos habituales. Esto se prolongará dos minutos más. Balón para Ferran Torres. Y la detiene. Ese centro va con mucha intención. Pues al final esa jugada acaba en nada. Final de los primeros 45 minutos y es el tiempo de descanso.
Vamos ya con la segunda parte. Queremos ver qué tal se desenvuelve el Founders tras hacerse con tanta ventaja en el primer tiempo. Y logra hacerse con la pelota. Sacan el balón de la zona de peligro. La mete atrás hacia el área. Balón para Saúl. Han perdido la posesión. Vlahovic. Alan Varela. Está bajo presión. ¿Ahora qué? Vincenzo Grifo. Bacha recibe en buena posición. Solo queda media hora para el final de la segunda parte. Una acción de lo más práctica. Manda el balón al área. De puños. Se la lleva sin muchos alardes. Alex Berenguer. Nadie más vio ese pase. Pacha. Se acabó lo que se daba. La juega Yago Aspas. Y la grada está diciendo que chute. Weiser. Ha aplicado la ley de la ventaja con muy buen criterio. Diogo Jota. El equipo rival corta ese pase. Aspas. La juega Yago Aspas. Atención que Aspas va con todo. Se le va, pero qué volea se ha sacado de la chistera, ¿eh? Ya lo creo, un remate precioso de esas para ver una y otra vez. Se acabó por hoy, llega el momento de ir al banquillo. Surkowski. Ese disparo no tenía ningún sentido. Es el típico zurriagazo que se va a la grada, Miguel Ángel. A ver cómo juega bajo presión. Tiene pases a su disposición. La posesión cambia de equipo. No la suelta, quiere crear una ocasión. Va a dejar seguir la jugada. Se hacen con la posesión. La grada no quiere ni mirar el contragolpe. Esto puede ser una oportunidad importante. Ha faltado el pelo de un calvo. El tuyo, Miguel Ángel. Esa combinación ha sido para enseñarle las escuelas. Una pena que no haya entrado. Esa tarjeta amarilla es justa, aunque haya tardado en sacarla. Sí, aunque a mí en directo no me pareció tanto, ¿eh? Se produce el cambio. Veremos si le sale bien.
Recuperan el balón en zona de peligro. A ver qué inventan. Puede ser gol. Y otro más. Gol, 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 gol. Menuda goleada. Vemos en la repetición cómo ve la línea de pase y envía el balón atrás. Estaba claro que no podía fallar desde tan cerca. Lo tenía muy fácil y marcó a placer. Este 4-0 deja esto bastante sentenciado. Final del partido, gran actuación del equipo local que ha ganado. ¡Felicidades! No cabe duda de que han jugado muy bien, ¿no? Han ganado con ventaja y eso siempre es motivo de orgullo.